En España, cada vez que se produce un cambio de gobierno, tiene lugar un espectáculo al que nos hemos acostumbrado, pero que debería llamarnos la atención. Y este espectáculo se produce, aunque el cambio de gobierno sea con un gobierno del mismo partido, que en principio no requiere el cambio de políticas. Este espectáculo consiste en que decenas, a menudo centenares, de directores generales, secretarios generales, con sus correspondientes subdirectores generales, sus secretarios, son de repente cesados, y este cese no tiene nada que ver con la valía de estas personas o con los resultados que han obtenido. Se produce el cese porque otros distintos les nombraron. Se produce el cese, por tanto, por una pérdida de confianza. Y es este criterio el que esencialmente da lugar a los nuevos nombramientos. Se nombran en su lugar a otras personas de confianza, a otras personas en las que el criterio básico a menudo es la lealtad por encima de otros criterios de profesionalidad o conocimientos, a pesar de que los puestos que van a cubrir requieren esos conocimientos. Ese tipo de comportamientos parece evidente que deteriora la calidad de las administraciones públicas, del servicio público, y es necesario compatibilizar el liderazgo del nivel político, que nadie discute, me gustaría enfatizar esto, nadie está discutiendo que el liderazgo corresponde al nivel político, pero ese liderazgo no implica arbitrariedad en absoluto. Tiene que ser compatible con la estabilidad en la administración pública y con su profesionalización. En este sentido, nos parece útil la proposición no de ley que trae a la Cámara el Partido Popular, aunque no deja de ser paradójico que la traiga un partido que ha abusado y sigue abusando de estos procedimientos hasta el día de hoy como el que más. Pero, en cualquier caso, es una iniciativa que puede ser útil. Lo que nos plantea es desarrollar lo que ya contemplaba, como ha dicho el señor Merino, el artículo 13 de la Ley 7/2007, desarrollar un estatuto del directivo público. Nuestras objeciones a esta proposición no de ley tienen que ver con su generalidad, con su vaguedad. Lo único que se dice en ella es que se estudien los trámites necesarios para poner esto en marcha, ni siquiera que se inicie, que se estudien los trámites necesarios y sin ningún nivel de concreción. Unión, Progreso y Democracia, sin embargo, tiene una proposición no de ley sobre este mismo tema registrada en la Comisión de Hacienda, mucho más detallada, de 13 páginas, y lo que hemos intentado en nuestra enmienda es dotar de contenido a esta proposición no de ley tan genérica del Partido Popular, para que no quede en una mera declaración de intenciones, sino que se marquen ya las líneas esenciales que debe incluir este estatuto del directivo público. Resumiéndolas brevemente, en primer lugar, creemos que es necesario en este tema una regulación estatal, pero que esta regulación estatal debe marcar el régimen básico común de todas las administraciones, porque el artículo 149 de la Constitución da al Estado competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de todas las administraciones. Por tanto, debería ser una regulación estatal que marque un régimen básico común también a las administraciones autonómicas y locales. Este régimen básico común debería aprovecharse para acabar con las enormes diferencias salariales que hay hoy entre administraciones, con la discriminación salarial tan enorme que hay entre administraciones, en que un mismo puesto tiene remuneraciones muy distintas y a menudo más altas en las administraciones con un ámbito de competencias territoriales más reducido. Sería importante fijar unas escalas en función de las responsabilidades de los puestos que terminasen con esas discriminaciones salariales entre administraciones. Otro componente importante de este estatuto tendrían que ser los criterios de selección de estos funcionarios, marcar unos requisitos mínimos de formación, de experiencia, que garanticen que son las personas más adecuadas las que ocupan estos puestos. Requisitos mínimos para entrar. Una vez dentro, sería muy importante la evaluación del rendimiento de estos directivos públicos mediante indicadores objetivos, en lo posible, que primen la excelencia, que incentiven la consecución de objetivos. Y cuando se produzca la salida de estos directivos, otro rasgo importante sería que el cese sea un cese motivado, sea un cese razonado y no meramente arbitrario como hoy en día. Por último, habría que contemplar también cuestiones como la formación continuada de estos directivos, su movilidad entre administraciones o el régimen de incompatibilidades. Como verán, son cuestiones
básicas, importantes, que creemos que dotarían de contenido a esta iniciativa, la enriquecerían, y si el señor Merino dice que está de acuerdo con ella, el procedimiento correcto parlamentario sería aceptar la enmienda y no rechazarla y dejar todo esto para un futuro indeterminado.